Sara Aranda es una joven guaracina a quien le apasiona la música y ha encontrado en ella una forma de vida bajo la premisa de que cuando las palabras ya no alcanzan, es cuando la música toma su lugar. Trabajo lo es todo en esto. Hola chicos, les saluda Angie. El día de hoy se encuentra con nosotros Sara Aranda Lino, un talento guaracino. Esto es Vive Guaraz. Hola Sara, bienvenida, gusto en saludarte. Hola Angie, mi placer es mío, más bien un gusto por invitarme a Se Vive Guaraz. Me comentan de que Sara Yewell es tu nombre artístico. Cuéntanos, ¿cómo así nace esta idea? Sara Yewell aparece con todo un proyecto en sí. Un día estábamos simplemente ensayando, sacando un cover y de repente se nos ocurrió la idea de sacar una cuenta en YouTube para subir videos. Y me decían, tienes que buscar un nombre más popular porque en YouTube hay muchos nombres y no te van a reconocer. Y yo decía, ¿ahora qué nombre me pongo? Porque era para mí muy complicado. Y empezaba Sara Aranda Lindo. Y era muy complicado hasta que pensé y dije, mi nombre es bastante versátil y puedo simplemente cambiarlo de idioma y ya puede sonar bien. Entonces busqué en internet cambiar joya a diferentes idiomas. Y había un montón hasta que decidí que sería Sara Yewell. Y desde ese momento salió Sara Yewell con todo este proyecto que hemos iniciado. ¿Recuerdas que tu camino quise ser una y otra vez? Háblanos un poco acerca de tu afición por la música. ¿Cómo así nace este talento en ti y cómo diste inicio a este gran sueño? Bueno, en realidad todo este sueño comenzó hace mucho tiempo porque lo que impactó bastante en mí era el hecho de jugar con mis primos siempre a que éramos músicos y creo que eso hizo que naciera a mí desde un inicio la música, a la de 8 años aproximadamente. Después con el tiempo participé en el coro de mi colegio, en el coro de la universidad y quise llevarlo a algo más profesional, se podría decir, y empecé a estudiar gracias al apoyo de mi mamá en el Conservatorio de Música. Y fue un lugar, una experiencia bastante bonita, donde aprendí a leer el pentagrama, a cantar de la manera adecuada y me di cuenta realmente que esa era mi pasión y lo que realmente quería hacer durante toda mi vida. Y ahora con este proyecto quiero llevarlo a muchas más fronteras. Tienes 21 años, me dices que iniciaste desde los 13 años. ¿Cómo has evaluado tú todo este crecimiento en tu carrera profesional durante todos estos 8 años? Bueno, durante todos estos 8 años ya de canto, me doy cuenta que he mejorado mucho en lo que es el aspecto técnico, en el aspecto vocal, porque solo con contarte que a veces cantaba y mi voz terminaba recontra fónica, porque quizás no sabía usarle en la técnica. Y el hecho también del mismo nerviosismo, porque era demasiado tímida. Yo cuando cantaba sola, cantaba bien como borreguito, temblando, de diferentes formas, y nunca me salía realmente como quisiera. Pero con el tiempo iba superando ese nerviosismo y ese miedo al público, y lograr cantar frente a una cámara ha sido un gran paso para mí. Y por sobre todo la humildad que he podido tener durante todos estos años, aprender de dónde provengo y a lo que voy, y gracias a quienes son, es lo que estoy logrando esto. Un poquito más acerca de ti, Sara. ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Qué sueños deseas alcanzar? ¿Si tienes pensado realizar tus propias composiciones? Bueno, a corto plazo espero lograr que ese proyecto funcione, subir más videos a YouTube, estudiar más sobre todo. Tengo planeado de acabando mi carrera de profesora, ir a estudiar a Lima, realizarme más en eso que me gusta. A un largo plazo espero ya tener poder componer más canciones. Espero sobre todo enseñar y dar más sobre esto a la gente que realmente le gusta y poder dar de ese poquito conocimiento que sé para que también el resto sepa. Y eso es. Y bueno, sobre mis composiciones podría decirte que soy muy exigente respecto a eso. A veces compongo, pero estoy ahí arrugando papelitos porque siempre me exijo bastante sobre eso. Y pienso que es todo un proceso.
comenzar con los covers, saber más sobre eso, quizás al momento de pasar del inglés al español, aprendiendo más a componer mejor y haciéndolo mejor cada día. Y dime, ¿tienes alguna canción en particular que sea tu favorita? Sí, claro. Las canciones que son mis favoritas van variando de acuerdo siempre en el tiempo en el que estaba, en el tiempo en el que me encontraba, la edad, la ocasión o los momentos que sentía. Por ejemplo, cuando estaba muy pequeña me gustaba mucho la canción Lo que son las cosas, porque fue la primera canción que canté en público. Y así han ido cambiando, pero para este tiempo, para este momento, la canción que más me gusta es la canción de Siempre te amaré, de Atenas, porque expresa mucho de lo que siento, complementa mucho de lo que yo siento, porque he aprendido que este don que me ha dado, me lo ha dado Dios, y siento que se lo debo devolver de una o de otra manera. Y al cantar esta canción, siento que realmente me lleno completamente de él y puedo dar todo de mí también, al 100%. ¿Nos podrías deleitar con un poquito de esta canción? Claro, cómo no. Tienes una bonita voz, Sara. Felicitaciones. Sé que con este talento vas a llegar muy lejos, en verdad. Dinos, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de ahora que se dedican a la música en nuestra ciudad de Huaraz? El mensaje que les daría es que tengan bastante trabajo en esto y mucha humildad. La música es una profesión que requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo humildad. Recordar de dónde vienes, recordar quién eras antes de quizás de toda la fama que logres conseguir y bueno, y saber a quién debes eso. O sea, como cantante, como músico, debes saber que el público es quien te llevó hasta ahí. Y por eso, sobre todo, humildad. Y el trabajo, sobre todo, porque sin trabajo solamente lo que tengas se quedan como sueños. Y nuestro objetivo es llegar a una meta. Y el trabajo lo es todo en esto. La verdadera belleza de la música radica en que es capaz de conectar a la gente. Lleva siempre un mensaje. Y personas como Sara son los mensajeros. By the way.